¿Cuántas veces te puedes comprar el no tengo vida? Este león. ¿Qué 50.000 puntos? No, no, si lo peor es que tiene. Oye, no me chupé. Es que mi canal es como el loco. En plan, oye, respeto, por favor. Estás muy cerca de tener tres no tener vida. Y ya de por sí canjeaste uno, ¿puede ser? O sea, tengo recuerdos de que en su día canjeaste uno, creo. ¿O no? A lo mejor sin querer, vale, entonces no lo digo. Impresora. ¿Qué tienes que imprimir? Libro de cambio. Hostia, un libro. El tema 1. Esto es lo que he hecho antes.
te iba a decir yo. Eres una mala. O sea... ¡No puedes quedarte ahí arriba, para siempre! Cuando estés aquí y estemos en el Odyssey, voy a estar como... Mira, esto es... Esto a día de hoy lo puedes seguir viendo. Destrozado, pero se puede. Pues en el Origins. El Origins es el siguiente. Que es el de la época de Cleopatra y todo esto. Salto de fe, que si no. De ladito, esa es. ¿Cómo de arriba está? Hola. ¿Qué me ha roto? Me pegó un tiro. Está arriba del todo. Está arriba del todo, mírale. Stevens, which is
va a descubrir por qué. ¿Por qué tenía puesto 30 segundos y no lo que tengo puesto ahora, que son 3 minutos? Porque va a haber un montón de clips que se van a comer a otros clips. Pues, porque han pasado 2 minutos desde el último clip. Lo que no sé es en cuántos links le voy a tener que pasar todo esto. Porque cada clip de estos pesa 300 y pico. Clips todo random. No, es que me ha dicho, tú pásame contexto. Haz los clips de 3 minutos, 4. Y dije, vale, pues lo he programado para 4 minutos. Eso es. Creo que eran 4 minutos o 3. No lo tengo muy claro ahora. Y es en plan. He descubrió el verdadero perro. 7-8 links. Entrando en zona chunga, eso es mentira. No, estamos en zona balcón, vale. Claro, es que es un inglés. Parte del lore, ¿sabes? O sea, es parte del lore. O sea, Jacob dijo: ¡uf! ¿Cómo entro? ¡Eso es una piscina! Ya está. Ya está. Es hora de saltar. Porque yo no le dije que saltase en ningún momento. Simplemente lo hizo. Vale, pues la city es puto enorme. Así que voy a ir primero. Y también la prota que está bien. De hecho, ¿puedo cambiarme ahí? ¿Puedo? Pues ya está. Y vive bien conmigo. Pipopi. Es que Eevee me gusta mucho. Sinceramente. Pipopi. La ventaja de haber partido el horario de ahora, ahora mismo, por lo que estamos haciendo, es de 3 a 6 y de 10 a 2, más o menos, a veces más, a veces menos. Y se está de puta madre, no te voy a engañar. Porque como la mitad del contenido se sube en cuanto termino el directo a las 6, ¿sabes? Es súper easy peasy. 22.000, pues.
el juego. Esto es nivel 7. Mañana. Es jueves ya. ¿Por qué es jueves ya? ¿Cómo estoy yo? ¿Sabes? Que no sé ni en qué día vivo a veces. No es extraño del todo que un sábado alguien trabaje. Pero yo en todos los curros que he tenido el sábado, pues claro. Vale, va a caer como el culo. Yo todo mi trabajo lo hago con chat GPT. Madre, vamos a morir todos. No tiene buen aspecto, joven. ¿Todo bien? Siempre hay mucho trabajo que hacer. Hoy el Club de los Fantasmas quiere investigar un carromato. Dicen que está bañado en pan de oro y que deslumbra cuando brilla el sol. También dicen que hay un fantasma. Veamos si podemos encontrarlo. Los carros desaparecieron cuando el correo se empezó a transportar por tren. ¡La revolución! Plan. No me vendría mal sentarme, pero el deber llama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ha dormido? Qué curioso. Sí, pero... no sé. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! No, que no, que no. ¡Corre! Ya no sé de qué. No triunfará. Secuéstreme, pero nunca regresaré con usted.
Sí, está a salvo. Ya ha pasado el peligro. ¡Me ha salvado! Ese rufián me habría obligado a casarme con él inmediatamente. ¡Vamos! Debo volver a casa. ¡Vamos! Vamos a la parte de antes. Participas en una banda, en la parte ¡más deprisa! Joder, que haya dicho en la parte de los niños y haya sonado justamente eso. Qué pena que no haya sonado en directo, creo. Sus compinches acabarán con su vida. ¡Rápido! No hay tiempo que perder. Por supuesto. Mi honor, también mi vida. Me llamo Elizabeth. ¿Sería tan amable de sentarse a mi lado para que vea su rostro? ¿Dónde está? He rescatado a una muerta. Parece que va a perder el conocimiento. ¿Qué demonios ha pasado? Solo ha sido un sueño. Eso creo. ¿Ah? Bueno, hemos rescatado una muerta. Creo. ¡Ladrón! ¡Ayuda, por favor! Ha sido una pesadilla. Partiré en dos. Oye, pues ha estado bien. Pues lo que estaba diciendo antes, Estel, he cortado los directos en dos, como puedes ver. También para no matarme a trabajar como un poseso, ¿vale? Y que me dé tiempo a hacer vida. Por la tarde, campañas de 3 a 6 o un poquito antes a 6. Pero lo importante es que se corta a las 6. Como cuando cortábamos a las 9. A veces un poquito más de las 6, a veces un poquito menos de las 6. Perfecto. Y luego ya, pues volvemos por la noche y hacemos el resto del horario. Yo lo veo bien. Yo lo veo cómodo. Lo veo chachi. Sinceramente. Sí, porque así hago lo que más me gusta, que son las campañas. Y después a rol, que es lo que más funciona. Vamos a ser sinceros. Es lo que más funciona. Es lo que más gente ve. En casi todo momento, de hecho. Y pues nada. Pues eso. Pues es lo que tiene, por desgracia. Llegará un día en que no sea así y entonces pueda hacer lo que más quiera. Pero hasta ese día, pues iremos haciendo.